Señores, otro feminicidio que estremece la población dominicana. Esta vez le correspondió a una dirigente política, una joven mujer que estaba tratando de abrirse paso en la política, una mujer que había hecho su labor como dirigente política en la comunidad La Guayiga de Pedro Brown. Sorprendió que el marido matara a esta mujer e intentara él también matarse. Era dirigente del PLD y fue asesinada a tiro por su pareja. Esto ha consternado a La Guayiga y a Santiago, porque la mujer era oriunda de Santiago y fue velada allá en Santiago de los Caballeros. Fue mucho dolor el expuesto en ese velatorio de Fátima Guzmán, que fue asesinada por su esposo Humberto Bussi en el Distrito Municipal La Guayiga de Pedro Brown, para que sus familiares y amigos pudieran despedirse de ella antes de que fuera trasladada hacia Santiago, pues mucha gente fue a su velatorio. Al lugar asistieron la senadora del PLD, Cristina Lizardo, y el exministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baré, ya que Fátima era del equipo de Amarante Baré. Ella fue precandidata a directora municipal allá en La Guayiga. Los motivos del crimen aún son una incógnita para los familiares y vecinos, quienes entendían que esa pareja vivía sin problema, que era una pareja perfecta. Sin embargo, entre la comunidad circulaban rumores de una presunta separación desde hace 2 meses. Fátima era una mujer reconocida y muy querida allá en La Guayiga. También fue aspirante a directora municipal y siempre se mantenía cerca de su esposo, con quien siempre andaba agarrada de mano. Eso lo dicen los vecinos de allá, quienes indican que hizo campaña el esposo junto con ella. Poco tiempo después de pasadas las elecciones del 6 de octubre, la mujer viajó sola al extranjero, donde fue a visitar a algunos parientes. Esto, señores, es algo que uno tiene que lamentar y lamenta sobremanera. ¿Por qué? Porque no es justo que los feminicidios estén afectando tanta persona. Esta vez, este feminicidio ha tenido una gran connotación por dos razones. La primera es que se produce a menos de una semana de que se ha producido otro feminicidio que ha sido bien comentado, que ha sido bien aireado. ¿Por qué? Porque se trata de otro feminicidio ocurrido en San Pedro de Macorís, en donde el hombre que va y mata a su mujer era un hombre que estaba preso y que salió de la cárcel mediante un acuerdo con la fiscalía. Pero, ¿por qué ese feminicidio de San Pedro cobró tanta notoriedad? Porque recientemente había pasado otro caso igual, que un hombre salió de la cárcel y fue y mató a su mujer. Hay un malestar
y hay un malestar en la política de Estado. O sea, no existe una política de Estado tendente a frenar esto. Por el contrario, existe una política como que da libertad y como que incentiva, y debe ser lo contrario. Debe llamarse la atención para que el hombre vaya tomando conciencia. Se debe trabajar en la orientación a la mujer y en la orientación al hombre. Al hombre hay que orientarlo y hay que trabajar básicamente. Y hay que apretar las sanciones para evitar que se siga maltratando a la mujer. Si la sanción es prisión, hay que dejar preso a los agresores. Porque no podemos seguir esperando que maten mujeres para poder entonces salir a enfrentar los feminicidios. No se puede, señores. No se puede. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos que se está hablando, son casos que pudieron haberse evitado con mayor comunicación y con mejor trabajo de las autoridades. Miren, en el caso de San Pedro de Macorís, se ha apresado a una fiscal. Esa fiscal que se ha apresado fue la que firmó el acuerdo. Pero esa fiscal dice desde prisión que en su momento ella hablará y esa fiscal tiene defensa. Miren lo que dice ella. A su debido tiempo voy a decir toda la verdad de lo que se me acusa. Soy inocente. Procuraduría le está mintiendo a la República Dominicana sobre este caso. Está haciendo este caso como un morbo más de lo que ellos tienen acostumbrado. Porque lo que nosotros acabamos de recibir de la magistrada Margarita Hernández Morales son las vinculaciones de los acuerdos que se hicieron establecidos por ley. Le hacemos llamado al Ministerio Público y al Procurador que tengan mucho cuidado con querer presionar al imputado que hoy se le conoció medida de coerción, que se le acusa de la muerte de Juana Rodríguez, creo que se llama, de presionarla por ante el Ministerio Público para que declaren en contra de la magistrada. Bueno, ahí está la advertencia que hace ese abogado sobre este caso y la advertencia que tira al aire la ex fiscal que está detenida, que ella a su debido momento va a hablar. ¿Y qué va a decir ella? Que ella firmaba esos acuerdos y que no era ella que los firmaba. Vamos a esperar, porque yo creo que ahí debe haber algo más con eso de los acuerdos. Pero hay que esperar y vamos a esperar a ver qué se logra con esto de los feminicidios. Y hablando de feminicidio, hubo un feminicidio que ocurrió hace unos 2 años. Hace 2 años que ocurrió ese feminicidio y había un autor intelectual que fue el que mandó o mató a la mujer, no se sabe bien, pero el autor se había escapado hacia España después de cometer este hecho. El hombre fue extraditado de España para acá y ya le cantaron
un año de prisión preventiva para la investigación del caso. Y entre otras cosas, el juez que lo envió a prisión dice que el hombre es un peligro de fuga porque ya se fue una vez. Y además dice que en la cárcel él tiene más protección que en la calle por la indignación que causó el asesinato de Paola Languasco. Miren lo que dice este señor, que Ambioris Nepomuceno, que ya tiene un año de prisión preventiva dictada por un juez. ¿Qué se siente con esa decisión que se tomó? No me siento bien, yo creo en la justicia dominicana y creo en la justicia de Dios. ¿Qué pasó? Él se siente bien con la justicia dominicana y está esperando que la justicia actúe. Vamos a esperar que diga lo mismo después que aparezca un juez, después que aparezca un juez que le cante lo que él se merece. Sí, porque él merece que le canten una condena. Eso no debe quedarse así, quedarse así nomás. El hombre fue apresado y vamos a esperar a ver qué va a pasar. ¿Qué dicen los abogados involucrados en la defensa de este caso? Que simplemente el hecho de él sustraerse de este proceso a prima facie cuando se fue a España es el elemento fundamental para que el juez ponderara la situación de que la peligrosidad de la fuga se encontraba latente de manera estricta en esta situación. Que se cumpla con el pedimento de que sea una cárcel del nuevo modelo y en el área de máxima seguridad. Tenemos pruebas materiales, pruebas testimoniales, pruebas vinculantes. Además, ya hay dos personas condenadas con la mayoría de esa misma prueba. Él presentó ahí en el tribunal tres actas de nacimiento de sus hijos. Y yo le dije que yo tenía tres actas de nacimiento de tres huérfanos que él dejó. Bueno, vamos a esperar a ver en qué para este caso de esta joven mujer profesional que fue asesinada hace ya un par de años por este individuo que se había ido hacia España. Y ojalá, ojalá que Dios ilumine al pueblo dominicano, que Dios proteja a la mujer dominicana y que puedan disminuir todos estos feminicidios. Que las parejas dominicanas no se llenen de odio, que por el contrario se llenen de amor. A quien usted ama, usted no mata. A quien usted ama, usted no agrede. Así que llénese de amor. Que la mujer le hizo algo muy mal hecho. Aprenda. Aprenda a soportar y a perdonar. Y aprenda que no se debe matar. Que matar es un pecado. No se debe matar. Y no se debe agredir. Vamos a esperar que Dios sea el que esté en el centro de la pareja y que Dios intervenga. Porque ya sabemos que las autoridades no pueden ni quieren hacer nada para disminuir los feminicidios. Y ojalá que el gobierno dé apoyo a las iglesias. Oiga cómo estoy hablando de las iglesias en plural, porque tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas hacen un gran trabajo con la pareja, y ese trabajo que hacen las iglesias sí contribuye a que se eviten
este tipo de tragedia. Así es que vamos a apoyar las iglesias, las mujeres, los hombres que se sientan con dificultad en el matrimonio, las mujeres que tengan dificultad en el matrimonio, búsquese una iglesia, vaya a una iglesia, hable con un pastor, hable con un sacerdote, busque orientación. El hombre y la mujer busquen orientación. Si el hombre no quiere ir a buscar orientación, usted, mujer, vaya y busque orientación. Vaya donde un pastor, vaya donde un sacerdote, vaya. Busque de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Porque si usted, que tiene problemas con su marido, va a la policía, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que ese hombre se va a enfadar más. Ahora, si usted tiene problemas con su esposo y a ese hombre le dijeron, ella estaba para la iglesia hablando con el pastor, el hombre de una vez le va a llegar en la mente Dios. Y por muy enfadado que esté, baja un poco el enfado, porque vio que la mujer está buscando un apoyo en Dios. Entonces es momento de nosotros comenzar a orientar a la gente de que busquen a Dios, que busquen a Dios, que así vamos a lograr un mejor objetivo que yendo a donde fiscales y policías corruptos, que muchas veces lo que hacen es que complican más la vida y provocan ira y provocan tragedia. Lamentablemente es así.